Buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Diálogos sin Cubrebocas. A nombre del colectivo periodístico Tierra de Necios, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, sin más preámbulos, en vísperas de la conmemoración de un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, tenemos en este espacio como invitado a un historiador, fotohistoriador de la Revolución Mexicana, muy renombrado, quizá uno de los más importantes investigadores en el tema, que nos va a acompañar para hablar de cómo la fotografía fue importante no solamente en el desarrollo de la revolución o como noticia, sino que también tuvo otros usos a lo largo de todo el conflicto. Les doy la más cordial bienvenida a Miguel Ángel Berumen, que sin más preámbulos es el autor de varios ensayos y libros que tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa. Miguel Ángel, buenas noches. Yes. ¿Qué tal? Él se encuentra en la ciudad de Querétaro. Esperemos que la tecnología y la señal no nos fallen durante la charla y si no, apelamos a su comprensión. Les voy a comentar quién es Miguel Ángel Berumen. Él es investigador especializado en fotografía de la Revolución Mexicana y la frontera norte de México. Se ha desempeñado profesionalmente en las áreas de la investigación histórica, la gestión cultural y la producción editorial y museográfica. Del 2000 al 2006 fue director de la editorial Cuadro por Cuadro. Ha curado múltiples exposiciones en importantes espacios de México y el extranjero y ha escrito varios libros, cuatro de los cuales lo han hecho acreedor a premios internacionales. Fue el realizador del guión del museo con el que el gobierno de la República celebró el centenario de la Revolución Mexicana, el Museo de la Revolución en la Frontera, en 2011. Y de 2014 a 2015 fue director del Museo Nacional de la Revolución en la Ciudad de México. Del 2015 al 2016 dirigió el espacio cultural Aquí estuvo Zapata en Cuernavaca. Recientemente se hizo acreedor por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia un reconocimiento especial por sus invaluables aportaciones a la cultura e historia de Ciudad Juárez. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Es un gusto que estés aquí para hablar del tema de la Revolución Mexicana, que parece un tema con tantas aristas todavía y con tantas cosas todavía por encontrar y por resolver, que la fotografía se vuelve, más allá de un testimonio, se vuelve un documento que nos ayuda a entender qué es lo que realmente pasó. Con Miguel Ángel estábamos planeando platicar que mejor dicho, estábamos platicando que la revolución es un tema muy amplio, muy vasto. Vamos a centrarnos en un periodo muy peculiar de la Revolución Mexicana, que es todo aquello que sucede en Ciudad Juárez entre abril y mayo de 1911 y que es básico para entender el desarrollo posterior del movimiento. Miguel Ángel, bienvenido y pues si quieres empezamos platicando. Cuéntanos un poco como historiador, ¿qué pasó en 1911, en esa primavera de 1911 en Ciudad Juárez? Bueno, pues antes que nada, gracias a este grupo que es Tierra de Necios, no sé si me vieron algo parecido a ustedes, pero bueno, yo también soy pertinaz, necio. Y bueno, pues es un gusto platicar contigo, Juan. Nos hemos encontrado en varias ocasiones, así que gracias de nuevo. Pues sí, obviamente la plática será muy general porque habrá gente que no tiene pormenores de los sucesos, de los fotógrafos y de los acontecimientos. Así que yo diría que no hay que perder de vista que Madero se encontraba en Estados Unidos cuando fue el llamamiento a levantamiento armado. Es decir, Madero proclama el Plan de San Luis desde San Antonio, Texas,
y hacen un tiraje suficientemente grande para que circule en México y que se conozca esa noticia. Entonces, este es una cosa interesante porque el plan de San Luis se acaba de redactar, se firma en San Antonio, Texas, y está en San Antonio, Texas porque estando en un mitin en Monterrey durante la campaña para las elecciones presidenciales, lo apresan por haber cometido una falta a la figura del presidente de la República en un discurso anterior en San Luis. Por lo tanto, la autoridad se lo lleva preso a San Luis. Y en San Luis finalmente recibe la libertad bajo caución y se escapa con algunos de sus colegas del movimiento a Estados Unidos. Así que este plan que está en ciernes se acaba de redactar en Texas. Eso es algo interesante. Y no le pueden poner plan de Texas, digo, plan de San Antonio. Le tiene que poner plan de San Luis porque coincide la fecha de la redacción con la fecha en que estuvo en San Luis. Madero se cuida muy bien de los acuerdos legales que tienen en ese momento México y Estados Unidos. En este caso, una ley que se llama la ley de la neutralidad. Es decir, si Estados Unidos, a petición del gobierno mexicano, percibe que hay un mexicano en Estados Unidos preparando una revolución, por ejemplo, pues procede a su detención, cosa que hacía muy seguido con los hermanos Flores Magón y su movimiento, por ejemplo. O para ser más justos, al principio, digamos, antes de 1906, los liberales y después de 1907, los anarquistas o llamados también los seguidores de Flores Magón, magonistas, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que Madero no le pone, o más bien le pone San Luis, el plan de San Luis a su plan, para no infringir las leyes de neutralidad o por lo menos no dar pie a ser castigado o perseguido por esa razón. Así que los Madero se va a una ciudad de Coahuila para esperar ese movimiento anunciado, ese movimiento revolucionario grande, y se encuentra con la triste realidad de que no hay gente levantada en armas. Esto es en Piedras Negras. Y sus seguidores desilusionados, pues piensan que esto va a ser un fracaso como los otros intentos de levantamiento que sucedieron con los liberales, sobre todo el más grande que fue en 1906, y más grande en el sentido de la organización, porque no sucedió gran cosa, digamos, en la República. Y bueno, a partir de 1906 son apresados estos liberales, algunos son apresados en México, como Juan Saravia, por ejemplo, y que se va preso a San Juan de Ulúa, y otros como Antonio Villarreal y el propio Ricardo Flores Magón son apresados en Estados Unidos y se van a purgar algunos años de cárcel allá. Así que se piensa que el movimiento de Madero también va a ser un movimiento, pues que nada más tiene pues mucho ruido y no va a suceder gran cosa. El mismo Madero, cuando llega el 20 de noviembre, se siente desilusionado y decide regresarse o adentrarse a Estados Unidos, se va a Nueva Orleans, desilusionado para partir a Europa. Pero hay un hombre, hay varios personajes en la República, pero vamos a centrarnos en esta parte del país. Hay un hombre en Chihuahua que ha estado en contacto con él durante todos los preparativos, que se llama Abraham González. Es el hombre que yo le llamaría el hostes de la revolución en Chihuahua. Es el hombre que le ha preparado, digamos, a los hombres, ha convencido a los hombres aguerridos de ese estado para que apoyen, secunden el movimiento con las armas en la mano. Así que le dice con un propio, le dice al señor Madero: no, señor Madero, usted no se va a ningún lado, usted tiene que representar la revolución y se tiene que venir por lo menos al paso. Así que Madero establece sus oficinas en un edificio que está en la calle San Antonio y Mesa, y actualmente existe, es un edificio que se llama el Cates Building. Y ellos rentan dos oficinas de uno de los pisos, y ahí establecen, curiosamente, porque esto es como retar a la ley de neutralidad, ponen gobierno provisional de la República. Así despachan con sus hojas membretadas. Así que desde el paso, en estas dos oficinas, en este piso,
Madero y sus hombres, el staff político, digamos, está reclutando gente para la revolución. Y por supuesto, el 20 de noviembre y un poquito antes hay levantamientos en otras partes de la República, incluyendo Chihuahua. Pero el movimiento va a ser verdaderamente muy, muy importante a partir de que un grupo de la Sierra de Chihuahua, liderado por Pascual Orozco, empieza a ganar algunas batallas. Y esto ya es tomado en serio, digamos, por el Ejército Federal. El Ejército Federal empieza a calcular, el gobierno de Porfirio Díaz empieza a calcular que este movimiento está muy lejos de parecerse al movimiento de los liberales de 6 años antes o 5 años antes. Así que empiezan a tomárselo en serio. Cosa curiosa, los que no se lo toman muy en serio son los periodistas de la Ciudad de México y no acuden. Y se esperan a ver qué es lo que pasa en Ciudad Juárez. Mientras tanto, periodistas de Estados Unidos, fotógrafos, curiosos, aficionados, empiezan a cruzar a Juárez en la medida en que se les permite el cruce. Y finalmente hay un levantamiento de un grupo que no es afín a Madero, que es este grupo de los liberales, liderado ya, ahora sí en ese momento, ya una vez liberado de la cárcel de Flores Magón. Él hace 2 tomas muy importantes en enero y febrero de 1911, que son Mexicali y Tijuana. Y en estas 2 plazas, él logra poner en los edificios públicos la bandera Tierra y Libertad, que es el lema anarquista que representa a los anarquistas en todo el mundo. Digamos, este lema anarquista ruso, que es castellanizado por los españoles a través de su periódico Tierra y Libertad, lo trasladan a Estados Unidos los mexicanos. Y el movimiento parece inclinarse mucho más hacia los liberales, que están logrando sus victorias en Baja California. En los periódicos de los que se vale Ricardo Flores Magón y sus aliados, hace invitaciones abiertas para que no sigan el movimiento de Madero, porque considera que el movimiento de Madero es un movimiento político y que lo único que le interesa es llegar al poder, y que el verdadero movimiento, la verdadera revolución que va a hacer temblar y cambiar de régimen, va a ser el movimiento liberal. Esto va a ser es un dato importante, porque aunque Orozco está avanzando sobre Ciudad Juárez en febrero, digamos, en febrero, Pascual Orozco, con cerca de 1000 hombres, está dispuesto a tomar Ciudad Juárez, aunque calcula que sus fuerzas no son suficientes. Y mientras tanto, Madero se encuentra en el paso con algunos de sus seguidores y su staff político y algunos asesores militares, entre ellos un italiano, Giuseppe Garibaldi, y un sudafricano, Benjamín Viljoen. Estos van a ser, digamos, los asesores militares de Madero en su estancia en El Paso. Y aprovechando que Orozco está muy cerca de Ciudad Juárez, a la espera de si toma o no toma la ciudad, Madero manda un grupo a conferenciar con él. Y entre otras cosas, lo que se discute en estas conferencias, el lugar de las conferencias se lleva a cabo donde por muchos años, digamos por un siglo, estuvo la refinería Zarco, que es la frontera de Texas con Nuevo México. Y en este encuentro de los enviados de Madero con Orozco, que es el líder militar más fuerte, el líder visible más fuerte de la revolución, le ofrece, pues le pide que se incorpore a la revolución, pero no le ofrece liderazgo militar. Y eso hace que Orozco se desilusione un tanto, porque además Madero le quiere imponer la figura de un ex general porfirista, y además un general pues retirado, ¿no? Así que Orozco se va disgustado, se interna de nuevo en el estado de Chihuahua, y la plaza de Ciudad Juárez pues pierde, digamos, esa amenaza de los revolucionarios. Y mientras tanto, el auge de los liberales en Baja California sigue marcando la pauta, por decirlo de alguna manera. Miguel Ángel, sí.
Aquí encontramos un dato muy interesante. Este lema de Tierra y Libertad, que como dices tú, venía del anarquismo, y que después va a tomar como suyo o apropiarse, o se lo ha apropiado, o se lo ha otorgado la historia al zapatismo. Pareciera que es un lema zapatista, pero bueno, ahí está el origen, ¿no? También de uno de los lemas más famosos de la Revolución Mexicana. Es otra historia muy larga. Sí, no, digo, nada más es como un apunte, pero es un dato muy interesante. Y otra cosa, en este caldo de cultivo que nos estás platicando, de una amenaza velada de batalla, es muy interesante ver cómo se empiezan a juntar fotógrafos. Sí, de hecho, cuando Madero decide que la única forma de ganarle la batalla a los liberales, porque es curioso, pero los dos quieren derrotar a Díaz, pero al mismo tiempo se consideran rivales. Y la única forma que él considera de ganarle la batalla a Flores Magón es muy sencilla, es cruzar a México, cosa que nunca hizo Flores Magón. Entonces, ¿cómo poder, cómo poder convencer a la gente que te está siguiendo en un plan si tú no estás al frente de ellos militarmente? Así que Madero cruza a Ciudad Juárez, bueno, cerca de Ciudad Juárez, el 14 de febrero de 1911. Y no solo lo cruza con 100 hombres, y obviamente es un grupo muy débil, e intenta con ese grupo, sin Orozco, porque Orozco no está en acuerdo con él, intenta tomar Casas Grandes. Y en ese grupo, que se supone que era un grupo muy, que había pasado con mucho sigilo, pues ahí van fotógrafos. De hecho, hay una fotografía muy, muy elocuente al respecto. Le voy a pedir a Adolfo a ver si nos la puede mostrar, para que vean que es el primer momento en que Madero se dirige a su ejército. Aquí estoy tratando de encontrarla. Esta la podemos encontrar en la página 98. Si no, ahorita que nos la consiga, por favor, nuestro compañero Adolfo. Entonces, Madero, al liderar personalmente la batalla en Casas Grandes contra el Ejército Federal, se gana el respeto absoluto de sus seguidores, incluso el respeto de Pascual Orozco, que Pascual Orozco tenía sus reservas. Y ese es, digamos, el momento clave donde se inclina la revolución de manera masiva a seguir. Esa es la foto. No sé si nos pudiéramos acercar un poco. Todos estos hombres, tal vez no sé si se alcanza a ver ahí, pero estos hombres son los seguidores de Madero que lo acompañan, que cruzan de Estados Unidos y que se le unen en algunos de los pueblos fronterizos. Uh-huh. Y lo acompañan, y este es el primer discurso que Madero da a sus hombres. Esos hombres, es muy significativa la fotografía, en primer lugar porque Madero está del otro lado de esos hombres, y todos estos hombres tienen la cabeza descubierta, probablemente como señal de respeto, porque es muy visible esa parte, ¿no? Oye, Miguel Ángel, veo que el formato de la foto es muy amplio, es un ángulo muy amplio. ¿Con qué tipo de cámara se toma esa fotografía? Mira, en realidad esa fotografía no fue tomada así, nosotros la editamos. Ah, ok. Yo quise jugar como cualquier editor de cualquier revista de cualquier tiempo, con algunos aspectos de esa naturaleza. Digamos la frontera, en especial la frontera en Chihuahua, pues es un desierto, nuestro horizonte es una línea, uh-huh. Así que la fotografía panorámica, que en este caso no es, pero la hicimos parecer, ellos se ven en una, esta es una fotografía, su tamaño original es una 5x7 pulgadas, y realmente si tú ves la fotografía en el archivo, pues no te puedes dar cuenta de qué se trata, tienes que valerte del poder del cuentahilos para darte cuenta que ahí está Madero. Esa es otra de las cosas importantes, que tú tienes que ir al archivo bien equipado, tener paciencia y ver quiénes están ahí en esa imagen. Y después hacerte las preguntas que corresponden, ¿no? Pero si nos regresamos, Adolfo, a la página anterior, ahí se va a ver un acercamiento donde uno de los fotógrafos logra cruzar la valla de hombres.
Pero bueno, digamos que este grupo que se supone que era sigiloso, pues iban colados tres fotógrafos. Entonces, bueno, pues realmente se corrió la voz, pero también querían que se supiera. Más adelante descubrimos que Madero tenía una conciencia mediática muy desarrollada y que sabía que esta revolución, exactamente esta es la fotografía, ahí vemos a Madero y a sus principales hombres, a su lado izquierdo vemos a Abraham González también con el sombrero quitado, y bueno, vemos a otros de los hombres que van a ser muy protagonistas. Y obviamente esta fotografía se tomó desde el punto de vista de los hombres que vimos hace rato, de espalda y sin sombrero. Y bueno, decía hace un momento que Madero tiene una gran conciencia mediática, y esto no solo se deduce al revisar algunos de los aspectos como determina su acercamiento hacia Juárez. Por ejemplo, él decide establecerse, igual que Orozco, pero creo que con mucho más malicia, él decide establecerse en la frontera de Texas y no México, pero claro, en México. Entonces, justamente Ciudad Juárez se encuentra entre la frontera de Texas y Nuevo México. Eso tenía dos finalidades. Una, que pudieran pasar los fotógrafos, los periodistas, y pudieran cubrir con facilidad. El campamento de Madero se encontraba a 50 metros del río Bravo y se encontraba a 20 metros de Nuevo México, donde no hay río, es una línea imaginaria, así que podían pasar cruzando, a pie, pues, ¿no? Entonces, yo creo que Madero establece su campamento ahí para atraer a los fotógrafos, a los periodistas con mucha facilidad. Eso hace que así suceda, y no solo los fotógrafos, sino también la gente de Juárez del Paso va a acudir masivamente al campamento maderista. El campamento maderista estaba tenía una extensión aproximadamente de dos kilómetros. Porque ya para entonces, cuando ya estaban ahí, Madero le había otorgado el liderazgo militar a Orozco. Y estamos hablando de que esto es en abril ya, ¿no? Y este campamento tiene una longitud de dos kilómetros, perdón. El jefe del campamento es Francisco Villa. Madero le descubre algunas cualidades de disciplina y sobre todo de autoridad a Villa. Y bueno, ahí se va a establecer el campamento y se van a generar miles de fotografías. Sí. Vamos. Para que la gente esté enterada, estas fotos que estamos viendo son del libro de Miguel Ángel Berumen, que se llama 1911, La Batalla de Ciudad Juárez. Es un libro que recomendamos mucho. Es un libro que no solamente por la calidad de las fotografías que aparecen, sino también por la investigación. Y en ese libro, Miguel Ángel consigna que se llegan a juntar, a partir de sus investigaciones, más de 40 fotógrafos, ¿no? De diversas partes del mundo llegan a Ciudad Juárez. O sea que esta estrategia mediática de Madero es sumamente efectiva porque llega a la prensa, aunque, como bien nos decías, parecería que de la Ciudad de México no, o hay muy poco. Al principio no llegan. Ni los periodistas ni los fotógrafos hasta que realmente es la batalla es del 8 al 10 de mayo, pero antes de eso llega, por ejemplo, el gran fotógrafo de guerra conocido mundialmente, Jimmy Herr, un fotógrafo que había cubierto, bueno, trabajaba para una de las grandes revistas ilustradas de Estados Unidos, que es Colliers de Nueva York, que tenía un tiraje de entre 400 y 600 mil ejemplares, igual que el Ellis o otras dos revistas, eran de esa calidad y de ese tiraje. Entonces, este fotógrafo que había estado cubriendo la guerra de Rusia contra Japón en 1905, la guerra de Estados Unidos contra España por disputarse Cuba en 1908, pues era un hombre sumamente experimentado, al grado de que en el mundo de la fotografía decían que una guerra no podía empezar sin Jimmy Herr, ¿no? Esa era una cosa que curiosa. Así que Jimmy Herr incluso llega antes que el ejército de Madero. Él tiene un gran olfato y empieza a tomar fotografías donde puede. De hecho, la parte federal
que está cercada por muchas barricadas, está prohibido a los fotógrafos, lo cual va a significar que gran parte del evento vaya a ser desde el punto de vista de los revolucionarios, y no es porque no quisieran, sino porque estaba estrictamente prohibido que los periodistas y fotógrafos entraran al cerco que tenían en la ciudad. Eso era en parte porque no querían que descubrieran cuáles eran sus estrategias de defensa. Entonces, bueno, sí, en efecto, aparte de este gran fotógrafo, llegaron fotógrafos, pues obviamente muchos del Paso, Texas, y también se incorporaron mujeres. Por ejemplo, había una fotógrafa, pues que tenía poco tiempo de ser fotógrafa, Esther Eva Strauss, que trabajaba con, pues, uno de los grandes fotógrafos de estudio del Paso. Y no solo del Paso, sino que era un fotógrafo muy prestigioso a nivel estadounidense, porque tenía varias medallas, varios premios a nivel mundial, ¿no? Y su estudio justamente estaba abajo de la oficina de Madero, en el Paso. Así que eso también provocó que personajes como Garibaldi, como Madero, como Sara Pérez, la esposa de Madero, Bill Hoehn y todo el equipo de Madero pasaran y se hicieran una fotografía en el estudio de Fred Feldman, que era el jefe de Esther Eva Strauss. Entonces, hay una presencia muy grande de los fotógrafos, y cuando empezamos esta investigación, por consejo de algunos historiadores que habían trabajado el tema, nos dijeron: ¿saben qué? Ya no busquen más. Bueno, cuando hablo en plural, pienso en Jesús Muñoz, que es mi productor. Jesús Muñoz es un empresario de Juárez que creyó en este proyecto. Y bueno, para hacer este tipo de proyectos se necesita viajar mucho, se necesita ir a muchos archivos. Yo tuve la fortuna de visitar 65 archivos en México y Estados Unidos. Así que nosotros simplemente no hicimos caso de que ya no había casi fotografías, y en los primeros viajes empezaron a aparecer fotos nuevas, más fotos, más fotos, más fotos, más fotos. Y pues yo calculo que pude ver ahí más de 50 mil fotos. Claro, algunas eran secuencia de otras, y yo pude identificar a 47 fotógrafos, aunque hay unas fotografías que no están identificadas. Probablemente sean algunos de ellos, y probablemente muchos no los conoceremos. Claro. De hecho, en tu libro nombras, además de Esther Eva Strauss, está Clara Gutman, está Edith Lane y está Kala Eglar, como mujeres que participan activamente como fotógrafas de unos medios. Eso es impresionante, es muy interesante para la época. Por lo menos en México, no sé en Estados Unidos, quizá si era una práctica común que hubiera reporters de guerra, mujeres. Te quería preguntar algo, ¿cómo era tomar fotos en ese momento? O sea, las cámaras eran de qué tamaño, cómo era el proceso de revelado, porque me imagino que tenían que trabajar sin las herramientas que ahora tenemos de difusión, tenían que trabajar con cosas muy estrictas, con procesos muy estrictos para poder sacar no solamente la mejor foto, sino también la mejor edición, la mejor impresión de la misma. Pues curiosamente, cuando sucede la Revolución Maderista en Ciudad Juárez, la tecnología fotográfica se ha desarrollado muchísimo. Para 1905 ya se había inventado la fotografía con rollo, con películas de rollo. Entonces, tú podías ir a la Kodak y podías decir: oiga, póngale un rollo de 4, de 8, de 12, y según la literatura que yo he leído, había hasta de 100 exposiciones, 100 fotografías. Pero bueno, vamos a suponer que tú tenías 12 fotografías y nada más apretabas el gatillo y disparabas. Entonces, cuando acababa, claro, estamos hablando de la gente que no era profesional, ¿no? Entonces, tú acababas, ibas otra vez al establecimiento de la Kodak y te cambiaban el rollo, y mientras te revelaban y te imprimían el otro. En este caso, los fotógrafos profesionales, incluso Jimmy Herr, pues ya no traían las cámaras que se usaron en el siglo XIX y que no permitieron acercarse a los sucesos de esta naturaleza. En este caso, las cámaras, a este también podemos mostrar esta cámara, Adolfo. La vamos a encontrar en la página, está en la página 43.
Estas cámaras eran realmente muy livianas, su fuelle era plegable, plegadizo, y claro, su área era 6 por 4 pulgadas aproximadamente. Pero, digamos, las cámaras más grandes que traían los fotógrafos eran 5 por 7, tampoco eran tan grandes. Así que para la época en que la Revolución Maderista se dio en Ciudad Juárez, la tecnología fotográfica estaba muy desarrollada. Y tan es así que casi cualquiera podría comprar una cámara, cualquiera quiero decir de clase media. Una cámara, ahí lo van a ver, podía costar hasta $20. El propio Jimmy Herr, que traía una cámara alemana de 5x7, ahí vemos la cámara, esta es una cámara clásica, una 3A. Costaba $20, así que la clase media podía traer una cámara de esas. Y bueno, pues no solo Clara Gruzman y Esther Strauss y Eilert podían cruzar con su cámara, vemos fotografías donde hay mucha gente con sus cámaras. Y bueno, eso por un lado, la tecnología muy desarrollada, el acceso a la fotografía. Pero por otro lado, en particular, la comunidad de Juárez y El Paso era una comunidad que ya estaba entrenada para un suceso de importancia histórica. Suena raro, pero en realidad así fue. 2 años antes, en esa misma frontera, se había suscitado un encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos, el encuentro Díaz-Taft, que se le conoce. Y la gente se dio cuenta con el paso de los meses que casi todas las familias tenían una foto de ese evento en sus álbumes familiares. Así que los álbumes familiares, además de contar la historia con cartas, con entradas al teatro, con recortes de lo que sea, empezó a contar la historia de las familias o de las ciudades con fotografías, porque era accesible para todo el mundo. Entonces, esta comunidad, cuando llega la revolución, era una comunidad entrenada, digamos, así que todo el mundo se puso abusado y compró una cámara para retratar la revolución. Sabían que estaban frente a un suceso histórico. Increíble. Los fotógrafos de la Ciudad de México y periodistas llegaron. Bueno, los fotógrafos sobre todo llegaron después, pero periodistas sí había en el campamento. Un poquito tarde, pero por ejemplo estaba Ignacio Herrerías, que trabajaba para el periódico El Tiempo, y que es muy interesante porque él escribía su crónica, la mandaba, salía el día siguiente, y al día siguiente llegaba el periódico y todo el mundo podía verse en el periódico, ¿no? Y comentaban lo que comentaba Herrerías, así que, pues Herrería pues, se podía meter en problemas o sea, podía ser de amigos entre los revolucionarios. Era una cosa muy, muy interesante, se estaba viviendo de una manera muy rápida la noticia. La gente piensa que se tardaba mucho, pero no, porque esto se mandaba por telegrama y el periódico viajaba en tren, porque hay que recordar que desde el siglo XIX, a final del siglo XIX, ya estaba el Ferrocarril Central Mexicano. Y bueno, pues en 30 horas ya estaba el periódico, es decir, el siguiente día ya podías tener el periódico del día anterior. Entonces era muy fácil tener, digamos, ahí las noticias y recrear en el campamento, porque en el campamento duró mucho tiempo los revolucionarios, porque había un impasse en lo que trataban de arreglar pacíficamente el conflicto con el gobierno de Porfirio Díaz. Claro. Ahí estamos viendo la cámara que nos estabas diciendo. Y aprovecho para un comentario que nos hace el maestro John Mraz, que nos está viendo y a quien le mandamos un saludo. John. Dice: Jimmy Herr hizo su propia cámara chica, su papá hacía cámaras y de él aprendió, no usó una cámara comercial. Okay. Nos da el dato. Aprovecho también para Alina Gutiérrez Mariscal, nos pregunta: ¿Hubo reconocimiento en el medio fotográfico de alguno de los trabajos de los fotógrafos que documentaron la revolución a través de algún premio o de la publicación de los trabajos? No, No. no. Lo que sí hubo, por ejemplo, las fotografías de Jimmy Herr, cuando ya habían pasado 2 meses de la toma de Juárez, ya se habían publicado. Ahora no recuerdo, pero pienso que cinco decenas fácil. Y esta es una publicación, como dije, de un gran tiraje y de circulación nacional en Estados Unidos. Pero incluso cuando Orozco llegó por primera vez a Juárez en febrero,
en marzo, en una revista de Francia, en La Ilustración, salieron las fotografías de Pascual Orozco en su batalla de Tierra Blanca. Entonces, lo que sí hubo es el reconocimiento a estos fotógrafos, pero por las agencias noticiosas, ¿no? Por claro. ejemplo, un fotógrafo paseño que se llamaba Homer Scott, él fue contratado por agencias noticiosas porque no tenían fotógrafos suficientes para mandar a todos los conflictos. Entonces, hay pruebas suficientes a través de los telegramas que podemos consultar de cómo le mandaban solicitudes de fotos. Y bueno, pues él publicó también muchas fotografías en diferentes lugares. De hecho, las fotografías que se publicaron en Francia son de él, de Homer Scott. Entonces, okay. en ese sentido, hay un reconocimiento, pero un reconocimiento que vamos haciendo los investigadores de la imagen. Carlos Cetina nos pregunta, ¿cuál considera usted que es el mejor archivo fotográfico que exista de la Revolución Mexicana, tanto en México como en otros países? Bueno, pues en México existe uno de los grandes archivos de la Revolución, que por supuesto es la Fototeca Nacional, sin duda. Y en Estados Unidos, pues uno de los grandes archivos sobre Revolución, pues es la Biblioteca del Congreso, está el Getty Museum en Los Ángeles, que es un museo privado, está, depende, hay diferentes colecciones, por ejemplo, está la Universidad Metodista de Dallas, está la Universidad de Columbia, está, bueno, el mismo en El Paso, Texas, la Biblioteca Pública del Paso, la Universidad de Texas en El Paso, en fin, la Sociedad Histórica del Paso tiene una gran colección de fotografías, de hecho, gran parte de las que usamos en el libro provienen de la Sociedad Histórica, que es otra cosa interesante sobre los archivos. En Estados Unidos, casi cada pueblo tiene una Sociedad Histórica, y la Sociedad Histórica recibe los papeles de las familias que van muriendo, digamos, los padres, las madres y los hijos consideran que esos papeles, esas fotografías hay que entregarlas a la Sociedad Histórica. Entonces hay una cultura de la conservación de la memoria muy desarrollada y una confianza en las instituciones que permite que estas familias depositen ahí sus tesoros de la memoria. Y bueno, obviamente son instituciones que no tienen dinero, algunas abren dos veces a la semana, los atienden adultos mayores, que son aficionados y que son grandes personajes. A cualquier ciudad que uno va a Estados Unidos, no puede uno dejar de ir a la Sociedad Histórica de ese lugar, porque es un mar de tesoros. Es muy interesante esto que nos hablas de los archivos, y hace poco también nos decías del proceso de identificación de imágenes, que también para los historiadores es un problema, sobre todo cuando tienen que empezar a ver quién pudo haber sido el autor de fotografías o de exposiciones que no necesariamente vienen firmadas, ¿no? O que no necesariamente pertenecen a una serie que dé la identificación a algún fotógrafo. Ahorita, para que nos cuentes un poco sobre este proceso de identificación, ¿qué te parece, Miguel Ángel, si empezamos a ver una serie de fotografías que nos compartes para platicar sobre este proceso? Tú me dices con cuál arrancamos. Con la 1, si quieres. Empezamos con la 1. Adolfo, si nos puedes ayudar. Y mientras vamos, empiezas a platicarnos, a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Sí, esta fotografía que tenemos ahí. Me gustaría decir aquí que todo el mundo conoce una frase que dice que una fotografía dice más que mil palabras. Uh-huh. Y pues eso es bastante falso, ¿no? Porque yo esta fotografía y otras muchas se las he enseñado a mucha gente y pues en realidad no les dice nada, ¿no? O si le enseñara a un ruso, pues no le diría nada, como si yo hubiera un suceso ruso, pues diría, pues son unas personas ahí, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que estamos viendo aquí, porque lo importante de las fotografías que estudiamos los fotohistoriadores es cómo darle un valor histórico a la fotografía. Es decir, contestar las preguntas básicas que es, ¿quién aparece ahí? ¿Cuál es el suceso que documenta? ¿Cuándo fue? ¿En qué lugar fue? Y si podemos saber quién fue el fotógrafo. Saber quién fue el fotógrafo puede resultar muy importante porque el fotógrafo puede tener un vínculo con el personaje retratado.
Y eso puede explicar que haya un tratamiento especial en la fotografía. Pero bueno, eso a veces es complicado, ¿no? Pero esta fotografía es con la que yo inicio el libro porque me parece que hay un homenaje explícito del fotógrafo, que es un fotógrafo del estudio de H.J. Gutiérrez, Eleodoro Juan Gutiérrez, que muy probablemente sea Aurelio Escobar, que es el que manda pues a Juárez. Entonces, esta es una fotografía del momento en que Madero, ahí lo podemos ver del lado izquierdo, está dirigiéndose por primera vez al pueblo de Ciudad Juárez después del triunfo de la Revolución, y está diciendo que la Revolución ha llegado a su fin y que van a optar por las elecciones y que va a haber un gobierno provisional. Va a anunciar lo que se va a firmar en los tratados. Esto, para los que conocemos la ciudad, pues es obvio que es en el monumento a Benito Juárez. Pero incluso si no supiéramos que es el monumento a Benito Juárez, hay un estudio que se llama el marcador de espacios arquitectónicos, un marcador que se usan varios marcadores para contestar las preguntas a las que me refería anteriormente. Entonces ya determinamos que se trata del monumento a Benito Juárez. Y si ya sabemos que es el monumento a Benito Juárez y conocemos la literatura, sabemos que Madero nada más dijo un discurso ahí y sabemos qué día lo dijo. Enseguida de él, vemos con el sombrero, con las manos cruzadas, un hombre alto, a Pascual Orozco, que digamos es el líder militar junto al líder político. Entonces digamos que políticamente está bien representado esta imagen, pero lo interesante es que del lado derecho, en cuclillas, aparece un fotógrafo. Atrasito de él, un poquito librando la cabeza, aparece otro fotógrafo. Uh-huh. Y parado, un operador de una cámara de cine. Él es el asistente del que está de sombrero negro, que se llama Antonio Cañas, que esta va a ser una historia muy interesante que ahorita contaré. Es uno de los operadores de cine que está en la toma de Ciudad Juárez. Y abajo hay otro fotógrafo, que lo vemos un poquito abajo del operador de la cámara de cine. Entonces, el fotógrafo que toma esta foto sí quiere retratar a Madero, sí quiere retratar a Orozco, pero lo que hace es hacer un encuadre abierto para que se vean sus colegas. Y me parece que es la gran fotografía para hacer el homenaje a sus colegas documentando la historia de nuestro país. Claro. Es sumamente interesante ver el registro de los registros, es decir, de cómo se conseguía ese registro. Yo te quiero preguntar, ¿es de alguna manera la fotografía en este momento de la Revolución o de iniciada la Revolución una especie de registro, ya se le ve como documento o hasta cierto punto empieza a fungir como propaganda? Bueno, mira, cuando yo me refería a las habilidades mediáticas de Madero, que no solo me parecen que son evidentes cuando uno va descubriendo desde el lugar donde se pone, sino el acceso que le da a los medios. Madero, descubrí una carta de Madero que le manda a Hertz, el magnate del periodismo en Estados Unidos, donde le dice que realmente las elecciones y la campaña para las elecciones presidenciales pues fueron una formalidad, pero que en realidad lo que estaban preparando era la revolución y que lo que quieren en realidad es ganar la opinión del ganar la simpatía de la opinión pública y eventualmente ser reconocidos como un grupo beligerante por un gobierno extranjero, que en este caso sería Estados Unidos. Para eso se necesita mucha publicidad, se necesita publicidad de que tienes un músculo fuerte. Y eventualmente, después de ser considerado como un grupo beligerante, si tienes una ciudad, estás en posesión de una ciudad importante, como es el caso de la frontera Juárez y El Paso, por donde pasaba a través de importaciones una gran cantidad de mercancía, ¿no? Y no más para que la gente tenga una idea, la madera con la que se construyó Sydney, Australia, pues es de Chihuahua y pasó por ahí ferrocarriles sin parar, cabezas de ganado, carbón, oro, plata. De hecho, los ferrocarriles no es que Porfirio Díaz fuera muy buena onda, sino que en realidad puso los ferrocarriles para que Estados Unidos explotara México. Eso es una de las partes que creo que se deben ser analizadas, pero bueno, este no es el tema.
El punto es que, pero qué va la pregunta que me apasioné. No, estábamos hablando del papel de la fotografía como Ah, sí. documento, como Sí. registro. Ah, entonces Madero tiene esta conciencia y por supuesto que Madero considera las acciones políticas, pero va a considerar todas estas acciones mediáticas que le van a ayudar a lograr esos objetivos. Así que, por supuesto, que sí, Madero trabaja en eso, le otorga una importancia a la fotografía y los hombres que están alrededor de él, quien lo quiere ver, lo va a ver. Uno de ellos, que apenas es un coronel incipiente, que se llama Francisco Villa, va a ver todas estas habilidades mediáticas de Madero y las va a usar más adelante cuando se va a convertir en el jefe de la División del Norte a finales de 1913. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, sí, Madero sí utiliza estos medios para fortalecer su movimiento y estas fotografías pues van a dar la vuelta al mundo y por supuesto se va a hablar de este movimiento en todo Estados Unidos y eso va a tener una importancia muy poderosa. Si te ¿Te parece, parece, vamos, vamos? vamos a la Vamos a la imagen 2 imagen 2. y en lo que Ok. está la imagen 2, la serie de imágenes. Cuéntanos un poco, hablando de este proceso mediático de Madero, tú encuentras una carta donde la empresa de chocolates Larín le pide a Madero usar su imagen para vender chocolates. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, está la fama de Madero, está el éxito de la revolución, prácticamente los vientos de libertad que se sentían bueno, en un principio, digamos, en Chihuahua y después en toda la República, pues empiezan a contagiarse en todo el país. Y bueno, esta compañía de chocolates, me encontré yo una carta en el Fondo Reservado de Luna, donde le mandan a Madero. Madero todavía se encontraba en la aduana de Ciudad Juárez, porque ahí despachaba como presidente provisional de la República, de acuerdo al Plan de San Luis. Porque el Plan de San Luis establecía que una vez ganada la revolución, se convertía en presidente provisional de la República. Entonces despachaba desde la aduana fronteriza, que todavía existe, y es donde está el Museo de la Revolución en la Frontera. Entonces, Madero desde ahí les contesta que, bueno, ahí recibe la carta donde la compañía les dice que si pueden usar su fotografía y su nombre para la publicidad de los chocolates. Y yo dije, pues ojalá me encontrara la respuesta. Y la respuesta la encontré y la publiqué en el libro. Madero les dice que por supuesto pueden usar su nombre y su fotografía en la publicidad de los chocolates. Fíjate qué importante. La compañía no nada más quiere el nombre, quiere la imagen. Claro. Así que sí, por supuesto, la gente va a identificar la imagen con esa propagación de las ideas. Y bueno, pues no encontramos la publicidad, la verdad, pero inventamos el jingle, que diría más o menos así: Chocolates Larín, revolucionarios de principio a fin. Perfecto. Bueno, también nos divertimos, ¿eh? No, claro. Ya lo oí en la XQK, Okay. fíjate. Y bueno, si quieres pasamos a la segunda foto, Adolfo, si nos puedes ayudar. Aquí estamos frente a la casa de adobe. Así es. La casa adobe, los periodistas estadounidenses le llamaron la Casa Blanca, es como el equivalente al Palacio Nacional de Estados Unidos, era el Palacio Nacional de Madero, que en realidad era una casita adobe con dos recámaras. Y por cierto, ahorita a propósito de la conciencia mediática de Madero, ahí se alcanza a ver un anuncio de una compañía telefónica. Pues ese anuncio está ahí porque Madero, a cambio de publicidad, la compañía le ofreció a Madero ponerle teléfono en su cuartel, digamos, sí, en su cuartel, en su campamento, a cambio de poner la publicidad afuera. Entonces, todos tienen una conciencia del valor de la publicidad. Así que la compañía Bell, esta es una compañía de teléfonos Bell, pone el anuncio y a cambio Madero recibe un teléfono. De hecho, Madero tenía conversaciones telefónicas con el general en jefe de los federales en Ciudad Juárez, que era el general Juan Navarro. Así que lejos de suponer que es una revolución donde iban y venían propios, en realidad es una revolución que va a estar casi en tiempo real,
no solo con estas anticipadas llamadas de los dos jefes, tanto de los rebeldes como le llamaban a los revolucionarios, como de los federales, sino en el momento en que los revolucionarios atacan Ciudad Juárez, uno de los asesores de Madero, que es el sudafricano Benjamín Biljoen, va a ir metiéndose a las casas o comercios donde hay teléfono y le va a ir dando el parte de guerra a Madero en tiempo real, como si le mandara un WhatsApp. Así que Madero va siguiendo el transcurso de la batalla a través del teléfono que tiene ahí. Pero bueno, vamos a la fotografía. Bueno, es que las fotografías para nosotros, nosotros tratamos de convertirlas en documentos, por eso cada elemento que vemos en las fotografías es importante para nosotros. Para nosotros las fotografías, para nosotros quiero decir los fotohistoriadores, no son un concurso de belleza. Claro, si la fotografía es bella y dice muchas cosas, pues qué bueno. Pero si no es bella y dice muchas cosas, también qué bueno. Entonces, bueno, esta fotografía yo me la encontré en repetidas ocasiones en diferentes archivos. Y bueno, lo que se me hizo a mí raro es que los personajes que están sentados ahí, que obviamente fui identificándolos a la medida que yo fui estudiando el suceso histórico. Hay que entender que cuando uno empieza a estudiar un suceso histórico al cual uno es ajeno, pues el marco de referencia que uno tiene es bastante pobre. Y en la medida que uno va avanzando en el estudio concienzudo de este suceso histórico, uno se va convirtiendo en medio experto y después en muy experto. Así que uno puede ver una fotografía, por ejemplo, esa fotografía yo la vi la primera vez y pues yo no sabía quién era más de la mitad de esas personas. Pero ya cuando llevaba 6 meses en la investigación, pues ya sabía quiénes eran y por qué estaban ahí. Entonces, bueno, los personajes que están ahí, unos están mirando para un lado, otros están mirando para otro lado. Uh-huh. Eso me hizo suponer que probablemente no era una foto para un solo fotógrafo. Y además, es evidente que una foto de grupo, pues es muy raro que en un campamento tan visitado fuera retratado por un solo fotógrafo. Así que puse atención en la posibilidad de que hubiera más fotografías, más versiones. Y efectivamente encontré más versiones. Podemos pasar a la 2B, por favor. Entonces ahí en la 2B vamos a ver 8 versiones de las 15 que yo encontré. Ah, caray. Pero pudieron haber sido más, probablemente más fotógrafos. Entonces es evidente que esta fotografía pues es una fotografía planeada, hay un protocolo y se invita a los fotógrafos para que ese día estén ahí listos con sus cámaras. Aquí está, es una página desplegable que yo pongo en el libro para poner las diferentes versiones. Obviamente lo que no cambia es el acomodo de las personas, puede cambiar la postura, lo que están haciendo. Y esto, una vez que uno está estudiando los documentos, es interesante porque las fotografías en muchas ocasiones pueden desmentir a los documentos escritos o bien pueden ayudar a acabar de construir los documentos escritos. O hay documentos escritos que simplemente no les interesa analizar lo que sucede en una fotografía. Lo que sí sabemos por los documentos escritos es que un tal día el staff político y militar de Madero se reunió en la casa de Adobe y los hombres que se describen en ese documento corresponden a los que están en la fotografía. Es decir, los hombres que aparecen en la fotografía son los hombres que Madero quiere que aparezcan en la fotografía. En la primera fotografía del lado izquierdo vemos al secretario particular de Madero, Juan Sánchez Ascona, organizando a los hombres en el protocolo. Los que están sentados tienen un rango superior en teoría, bueno, no en teoría, tienen un rango superior de acuerdo a cómo Madero quiso que se vieran. Y eso va a sonar muy, muy raro. Si nos vamos otra vez, nos regresamos a la foto anterior, por favor, Adolfo. A la foto, exactamente. Entonces, por supuesto que podemos otorgarle la jerarquía porque vemos que el tercer hombre de izquierda a derecha es Madero, uh-huh. Es el jefe político de la revolución. Y junto a él, en el mismo sentido, se encuentra Abraham González,
que es el hombre que le organiza la revolución en Chihuahua. Sin embargo, el líder militar no está junto a él, está hasta el extremo derecho, que es Pascual Orozco, el hombre de sombrero negro con las piernas abiertas. Entonces, sí le otorgan un lugar privilegiado entre los hombres que están sentados, pero no está cerca de Madero. Del lado derecho de Madero se encuentra otro de los hombres que va a ser muy importante, digamos, en las negociaciones políticas, económicas y de paz con el gobierno de Díaz. Y el primer hombre de izquierda a derecha es Venustiano Carranza. Ese hombre, en ese momento digo ese hombre porque en ese momento los revolucionarios no saben quién es. Para ese momento Venustiano Carranza no tenía ninguna comisión política y militar importante. Y ni Orozco, ni Villa, que está atrás de Carranza, ni Giuseppe Garibaldi, que está en el claro de la puerta, ni José de la Luz Blanco, que está bajo el anuncio del teléfono. Menciono estos tres personajes porque son los tres coroneles. El Ejército Libertador tenía tres coroneles, que son Villa, Garibaldi, José de la Luz Blanco, y un solo general, brigadier, que era Pascual Orozco. Pero ninguno de ellos supo leer en ese momento cuál era la importancia y el acomodo de estos hombres. En realidad, Madero, y lo vamos a ver después, esto es muy discutible, pero tal vez no para esta plática, Orozco considera que los utilizó para lograr sus propósitos políticos sin considerar sus propósitos particulares como rancheros, como campesinos. Y lo mismo va a suceder en el sur con Emiliano Zapata, que van a tener una ruptura muy temprana, que también esa es otra historia. Entonces, digamos, en ese sentido, la fotografía es una fotografía que Madero quiere comunicar a los medios y la vamos a ver en la foto. Sería la 12. La 12 y la 2D, por favor. Por ejemplo, este es un periódico mexicano de gran circulación, de tendencia católica, El País, pero con un gran tiraje. Y bueno, pues ahí vemos la fotografía oficial. Es otra de las versiones que yo no pongo ahí. Y abajo vienen los pies de foto de todos ellos, viene quién es cada uno de ellos. Y por supuesto viene Villa. Entonces, lejos de lo que mucha gente cree, esto es por poner un ejemplo, ¿no? Lejos de lo que mucha gente cree, que Villa no era más que un insignificante bandolero, no, para Madero era muy importante. Tan importante es que lo ponen en el staff político militar y le otorga el grado de coronel. Y bueno, ahí ya se cuelan algunos mirones. Y podemos ir a otro periódico, sería el 2D, que es esta es una revista semanal, que es para la que trabajaba Jimmy Herr. Jimmy Herr, pues también toma su fotografía. Jimmy Herr tiene una posición muy central. Lástima que no encontramos una foto de los fotógrafos tomando esa foto, pero hubiera sido muy divertido verlos. Y esta fotografía, pues también se publica en una revista estadounidense, como les decía, de un gran tiraje. Así que en ese sentido los propósitos de Madero se van cumpliendo y las fotografías van hablando de este movimiento que está consolidándose y que al final logra derrotar al Ejército Federal en Ciudad Juárez. Perfecto. Pasamos a la foto 3. Esta es una foto incluso ya con ciertos rasgos estéticos, Miguel Ángel. Bueno, mira, Jimmy Herr sí tiene algunas cosas estéticas, aunque no se le caracteriza por esto. Esta es una fotografía de Jimmy Herr. Aquí es algo muy, muy interesante porque Jimmy Herr está tomando una fotografía desde Estados Unidos. Él está en la ribera estadounidense. Este hilito de agua que vemos ahí es el río Bravo. Entonces es una temporada donde llevaba muy poca agua. Y la fotografía no solo la toma un extranjero, sino la toma desde el extranjero. Y a los que le está tomando la fotografía son los mexicanos. Entonces yo en alguna exposición o en algún libro puse que esta fotografía no solo la divide el fuera de campo, sino también la divide el río. Y la divide
Sí, es como si estuviera tomada, digo yo, en un estudio al aire libre, donde el fotógrafo, la tecnología, la cámara, la distribución está en Estados Unidos, pero los personajes, el telón, están del otro lado, que son los mexicanos. Así que estas imágenes van a ser distribuidas, van a circular de la manera que el poseedor de las imágenes quiera. No digo que Jimmy Herr las haya utilizado necesariamente mal, pero lo que sí quería Jimmy Herr era que sus fotografías fueran muy protagónicas y lo lograba. Tenía las fotografías ideales para que la revista, la gente se prendiera con la revista, ¿no? Pero en cambio, si hubo otros fotógrafos, como Walter Horne, que va a fotografiar y se va a hacer, va a hacer mucho dinero gracias al dolor de los mexicanos y la muerte de México. Entonces él se va a dedicar a retratar la muerte, los cuerpos, los mutilados, los fusilados, los ahorcados. Y es un hombre que posee la cámara, es un hombre extranjero y no hay forma de que eso no circule. Entonces va a circular una imagen bastante negativa de México a través de algunas miradas de estos personajes. Y por supuesto, las lecturas de cada uno de los periódicos va a variar porque, como sabemos, los periódicos pues tienen un dueño y los dueños tienen, pues tienen intereses, ¿no? Entonces Claro, una de las cosas que hacemos nosotros es ver cuáles son los vínculos de las revistas y con quiénes son sus vínculos, ¿no? Pero bueno, digamos que esta es una fotografía muy, muy bella. No sé si eso se haya propuesto Jimmy Herr, pero lo vio porque los personajes, que son la mayoría, son revolucionarios, pues parece que cruzan la frontera a través de sus sombras, sus reflejos en el agua, ¿no? sí, es muy interesante además. El El espacio que le espacio. da al cielo. Sí, es una fotografía con muchas intenciones de composición. O sea, es algo muy, muy interesante de la fotografía revolucionaria. Pasamos a la 4. Sí. Aquí vemos a Madero. Sí, bueno, Cuéntanos un esta poco. fotografía es una de las fotografías que más me gusta de esa época. Esta fotografía también es de Jimmy Herr. Ciudad Juárez cae en poder de los revolucionarios el 10 de mayo de 1911, aproximadamente a las 2 de la tarde. Y Jimmy Herr se sube al cuartel federal antes de que lleguen los revolucionarios. Digamos, cuando los federales sacan la bandera de paz, Jimmy Herr ya está, digamos, en la azotea del cuartel federal y toma fotografías cuando el ejército revolucionario va a tomar posesión del cuartel. Entonces Jimmy Herr se les adelanta incluso a los revolucionarios y toma esas fotografías. Toma fotografías de cadáveres, de heridos, pero en ese momento, no hay que perder de vista que Bill le está llamando a Madero a la casa de adobe o a la Casa Blanca, diciéndole que la revolución ha triunfado. Y esta fotografía es el momento en que Madero ya dejó la casa de adobe y se dirige a tomar posesión como jefe político de la revolución, como líder político del cuartel federal que representa, digamos, el cuartel principal del ejército de Díaz en esa ciudad. Pero lo interesante es que este lugar está muy lejos de donde Jimmy Herr había tomado las fotografías de la rendición de Ciudad Juárez. Entonces, Jimmy Herr lo que hace, consigue un aventón en un auto y otro tramo lo hace a pie para retratar justamente. Es el único fotógrafo que se le ocurre, a pesar de que es un hombre casi con 60 años, no recuerdo ahora la edad exactamente, pero es el único fotógrafo que se le ocurre preguntarse por el líder político de la revolución. Y él se traslada a ver qué es lo que está sucediendo. Por eso me parece sumamente importante y además que es una foto en movimiento, pero viene Madero con su hombre que le organiza la revolución en Chihuahua, al lado derecho, que es Abraham González, y del lado izquierdo viene Villa. Villa estaba en el campamento, había relevos, digamos, de los hombres que atacaban la ciudad, y a Villa le tocó ese momento de estar de relevo, y también para Madero era de mucha seguridad que Villa estuviera ahí. Así que ellos hacen pues ese es el acompañamiento que hacen
a Madero para tomar posesión de la ciudad. Entonces, pero aquí lo interesante es la habilidad de Jimmy Herr para tomar ese momento como si tuviera una copia, digamos, ¿no? Porque es bastante complicado lograrla por la distancia. No, y además, otra cosa, digo, una de las premisas de cualquier fotógrafo de prensa es estar en el momento. Los fotógrafos no pueden llegar tarde. En este caso se adelanta, o sea, tiene un olfato periodístico súper afinado, se adelanta y además logra una composición también con una belleza bellísima, especial, ¿no? Y difícil, o sea, esa nube de polvo que van levantando los caballos, le da un aire más épico a la imagen, ¿no? Así es, muy bella la imagen. Muy bonita. Pasamos a las 5 a Adolfo. A ver, aquí, ¿qué vemos, Miguel Ángel? Ok, ahí es otra, básicamente tomé 3 imágenes de Jimmy Herr, porque me parece pues muy relevante en este corpus fotográfico que se encontró sobre la batalla de Juárez. Hay fotografías de este desfile, que es el desfile de la toma de Ciudad Juárez o la entrada de los revolucionarios a Juárez. No es que en cuanto entraron se organizó el desfile, se organizó un desfile por las calles principales de la ciudad de una manera simbólica para anunciar a los pobladores que, bueno, casi estaba desierta porque se habían ido por el combate, muchos habían cruzado a la ciudad del Paso en Texas. Pero obviamente también fueron cruzando en la medida que se corrió la noticia de que los revolucionarios habían tomado Ciudad Juárez. Entonces hay algunas fotos de este desfile que, por cierto, encabeza Madero y su esposa Sara, que en esta foto no se ve. Y aquí lo que le interesa a Jimmy Herr es el símbolo patrio, es decir, es una revolución nacional. Y el hombre que la lleva es un coronel, que es Roque González Garza, que por su fisonomía le llamaban el Cristo en la revolución en Juárez. Así se le conocía. Y bueno, entonces esta fotografía tiene ese significado que Jimmy Herr se imagina siempre en una dupla con su editor. Y sabe que esta fotografía con este hombre en primer plano, con la bandera nacional, va a tener un impacto. Y de pasada, probablemente sea un error, pero no importa, hay un autorretrato en la sombra de Jimmy Herr. Ese sin duda es Jimmy Herr, el que está del lado derecho, la sombra del lado derecho. Entonces, bueno, es una fotografía también de muy buena composición, es muy oportuna, digamos, para el público, para los lectores de la revista, y tiene ese impacto de un triunfo nacional. No, y además con una profundidad de campo, bueno. La perspectiva es muy, muy tremenda, ¿no? Tremenda, sí. Sí, qué impresionante fotografía esa. Oye, Miguel Ángel, ya aprovechando ya el tiempo, ya estamos sobre el tiempo, nos podríamos seguir aquí horas, pero aprovecho para darte una pregunta de Arturo Ávila Cano. Él dice 2 preguntas. Dice, entre los archivos que has consultado, ¿en cuál de ellos se encuentran más imágenes de Salvador Alvarado, que estuvo al lado de Carranza en el ejército constitucionalista? Y por otro lado, nos pregunta si has encontrado imágenes de Zapata y Carrillo Puerto juntos. Sobre la segunda, no. Ok. No he encontrado. Y si hubiera encontrado, no te diría, ¿eh? No te creas. No te creas. No, muy, muy buen amigo. Un saludo. No he encontrado de ellos juntos. Aquí es oportuno decir, bueno, sobre Zapata es oportuno decir que, digamos, si comparamos a Zapata con Villa, pues hay muchas más fotos de Villa que de Zapata. Porque no hay que perder de vista que la revolución de Villa o las guerras de las batallas de Villa son batallas abiertas, muy parecidas al ejército federal, y con las 3 armas regularmente. Y en el caso de Zapata es mucho más parecido a una guerra de guerrillas, donde de lo que se trata es de mantener oculto la estrategia del golpe que vas a dar en una ciudad. Por lo tanto, el más inoportuno es un fotógrafo, ¿no? Entonces, las fotografías son mucho más reducidas, escasas, y yo creo que es una de las razones por las que no está. Y bueno, de Alvarado no conozco demasiadas en archivos particulares, le podría decir, y probablemente también en,
¿Dónde más? Pues no recuerdo ahora, pero podría pensar y podría contestarle por correo, sí, con mucho Okay. gusto. John Mraz nos comenta, seguro que un posmodernista diría que la foto con su sombra es autorreflexiva. Okay. Bueno, agradecemos la interpretación. Y bueno, pasamos a los saludos rapidísimo. Te manda a saludar Patricia Fernández, colega reportera que radica en San Francisco, California. También, Saludos. Armando Cristeto manda a saludar a Mariana Matadamas y también a Miguel Ángel Berumen. Un Amelia saludo. Meneses, también un gran abrazo al maestro Berumen. La maestra Elsa Medina. Ah, Saludos, Elsa, un maestro abrazo. Miguel Ángel. Bueno, John Mraz, también saludos al gran Miguel Ángel. Paulina Michelle Concha, también te Uf. manda muchos saludos. Lo importante es que no se durmieron. Exacto, aguantaron. Mauricio, bueno, me manda un saludo. Bueno, gracias, Mau. Susana Saludos. Campos te manda a saludar. Muchos saludos. Ernesto Díaz también te manda a saludar. Ya. Y bueno, Emma Cecilia García también. Saludos Saludos, Emma. a Miguel Ángel. Pues ha sido una clase de historia y ha sido una clase de historia además muy amena, muy interesante esta que nos has dado, Miguel Ángel. Te agradecemos Gracias. muchísimo que hayas aceptado la entrevista y que nos hayas pues ilustrado con esto. Aprovecho, están cayendo más preguntas, bueno, no preguntas, pero sí comentarios, pero dice John Mraz, pero ¿no hay archivos zapatistas que todavía no conocemos? Por ejemplo, el de Cruz Sánchez. Sí, bueno, ya está disponible, que es un archivo muy importante. Un coleccionista de Dallas compró una buena parte de los negativos de vidrio y sí, lo estamos trabajando. Yo todavía en mi último archivo que visité para el libro que estoy preparando sobre Zapata, yo visité un archivo en un pueblo de Canadá sobre un minero australiano que fue cooptado por las fuerzas de Zapata. Y que era un minero que, aparte de ser un experto en dinamita para volar puentes, que para eso lo querían, también era un fotógrafo aficionado, así que tomó muchas fotografías. Por cierto, fotografías sumamente atípicas que, desde mi punto de vista, serán una sorpresa para lo que hemos visto de la revolución. No, Y bueno, puede la ser que haya más fotos. La historia nunca deja de acabarse, ¿no? historia. Sí, no, la historia que cuentas de este minero da para una novela. Sí, increíble. Entonces, Seminario. bueno, yo nada más para decir esto, ¿no? Sí. Para este archivo, bueno, para esto hay que decir que además de contar con un socio, ahora son dos socios, que es Gabriel Flores y Jesús Muñoz, que creen en esto con verdadera pasión y que gracias a ellos uno puede hacer los viajes, pues uno también tiene que ser muy pertinaz, ¿no? Por ejemplo, este archivo de Canadá no tenía acceso por 6 años. Así que yo estuve tocando la puerta una vez, después otra vez, hasta que dije, pues, ¿cómo será la forma de entrar a este archivo, ¿no? Entonces, es algo que yo siempre he pedido a mis asistentes, que lo más importante es entrar en contacto con el documento. ¿Qué tienen que hacer? No sé qué tienen que hacer, pero cuando van a un archivo tienen que entrar en contacto con el documento. Esa es su tarea principal. Y una vez que entramos en contacto con el documento, pues podemos llevarnos una sorpresa o puede ser que no pasó nada, pero hicimos nuestro trabajo. Y por último, diría que algo parecido pasó en Nueva York, en un centro de cultura negra. Yo me presenté para pedir unas fotografías de un antropólogo que se llama Melville Herkovich. Y me dijeron, ¿qué tema está buscando? Le dije, Revolución Mexicana. Entonces me dijo el del mostrador, no, no, usted está equivocado. Aquí no tenemos ese tema, es cultura negra. Y le dije, no, mire, yo vengo de México y tengo información de que aquí está, hay fotografías de ese fotógrafo, de ese antropólogo. Pues total que no me quería recibir, pedí hablar con su jefa, que era la curadora, y la curadora tampoco me las quería enseñar. Entonces le dije, mire, yo no me voy de aquí porque vine de México a ver eso. Nada más tráigame las cajas que correspondan a su adolescencia, porque es la época en la que estuvo viviendo en Juárez. Entonces se metieron los dos a los archivos. Y regresaron con dos cajas y la boca abierta. Entonces,
Uno tiene que ser muy terco, y bueno, quedó súper agradecida y me dice, yo tengo 15 años trabajando en este archivo y no hay un solo registro que alguien haya pedido esa caja. Y además, gracias a cuando terminé el libro, que lo mandé, ella hizo contacto con la familia, todavía vivía la hija de Herkovich, porque Herkovich era un adolescente cuando tomó esas fotos en la toma de Juárez. Y yo le mandé un libro a petición del archivo a la hija de Herkovich. Y ella me mandó una carta, no te imaginas qué hermosa carta, donde me decía que su padre le había contado mucho de esas fotografías, pero con el tiempo, esas ocupaciones, las perdió. Y vino a encontrarlas en el libro y se dio cuenta que gracias a mi libro estaban en el Schomburg Center de Nueva York, en un centro de cultura negra. Entonces, si yo me la topara en la calle en Nueva York a esa señora, uno diría, ¿yo qué tengo que ver con ella? Pues es sorpresiva la vida, porque ella y yo tenemos que ver con la historia de mi patria a través de su padre, ¿no? En fin, eso es algo interesantísimo. Historias de investigador, Sí. esas sí son, y el hallazgo además, ¿no? La sorpresa del hallazgo es Sí, algo. son los premios de uno realmente, sí. El Seminario de Patrimonio Fotográfico te manda a felicitar a Tierra de Necios y a Miguel Ángel Berumen, dice investigador que ha aportado mucho a la fotografía de la Revolución. Enhorabuena de parte de todo el Seminario de Patrimonio Fotográfico. Saludos a todos ellos. Nidia Balcázar te manda a felicitar. Saludos. Maggie Campos también, dice Dime, siempre saludos. interesante escucharte. Y Carolina Campos, quien dice, aprendí mucho hoy. Felicidades, Miguel Ángel. Ah, un abrazote, Pues Carolina. nosotros también aprendimos mucho hoy y qué mejor manera de conmemorar la revolución que reflexionando sobre sus imágenes y reflexionando sobre sus orígenes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos en esta entrevista. Por la oportunidad. Y pues gracias también a Adolfo Martínez, a Marilena Matadamas, que nos estuvieron apoyando en esta transmisión de parte de todo el colectivo Tierra de Necios. Y pues gracias a quienes nos acompañaron durante esta plática y pues los esperamos la semana que entra para otra charla. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Listo, Miguel Ángel. ¿Cómo ves? Quedó padre, quedó muy Usted divertido. tiene esa experiencia, sí, quedó bien, ¿verdad?